herria herriagintari eta ordezkariok, jaun andreok, guztiok, egunon, bai bertaratutakoak eta baita telematikoki jarraitzen ari zaretenok. Eta ezkertzen dut gondidapena eta zuen guztion parte hartzea. Nazioarteko batzarronen sedea goi mailakoa da. Gizartearen, teknologiaren eta adimenaren aro berriaren gakoak eta erronkak jorratzen dituzue. Batzar honetan hausnarketa eta gogoeta partekatzeko aukera eskertzen dizuet. Bizitzen ari garen iraultza teknologikoa disruptiboa da eta era berean bi sentimendu era egiten ditu. Kezka eta ilusioa ere bai. Aldaketen abiadura handia da. Ondorio batzuk aurrikus daitezke, baina beste batzuk ez. Arguidagüena da Etenga Beco habla que Taunek eta Berribatera era matenga y Bienvenidas y bienvenidos a este Congreso internacional que aborda la era de la humanidad, la tecnología y la inteligencia. El mundo gira a nuestro alrededor bajo el impulso de nuevos valores, de nuevas culturas, de nuevas prioridades. Comparto la esperanza de que seamos capaces de encontrar el equilibrio en el entorno natural y en la sostenibilidad para asegurar el futuro de la humanidad. El avance hacia una sociedad 5.0 nos obliga a reinventarnos. Es el momento de las estrategias disruptivas. Vivimos una nueva era que supone un enorme espacio de oportunidades y beneficios globales. Una era también de grandes riesgos, porque no todo va a ser posible. En Euskadi Bas Country trabajamos con un objetivo claro: favorecer el progreso. Un progreso basado en el modelo de desarrollo humano sostenible, que debe afianzar y asegurar una sociedad del bienestar, una sociedad justa y solidaria. Un progreso basado en la educación, la salud, la cohesión social la sostenibilidad y la capacidad de innovación, compartiendo una visión a largo plazo como la que nos ofrece la Agenda 2030, compartiendo la altura moral y ética necesarias para afianzar un progreso social equilibrado. El mundo se ha convertido en un lugar en el que el cambio y la transformación generan altas dosis de incertidumbre y complejidad. Lo estamos comprobando con la pandemia. La búsqueda de un equilibrio en la complejidad a través de la cooperación es uno de nuestros principales retos. En lengua vasca lo denominamos ausolana, trabajo compartido en pos del bien común. Euskadi Baskantriren el buro argibatekin e itendugulan, berrikuntza eta aurrerapena. Guisagrapen iraunkorraren ereduan oñarritutako aurrerapena, ongizatearen gizartea sendotu eta bermatu behar duena. Gure gizarteen ongizatea bermatzeko bi ikuspegi uztartu behar ditugu. Alde batetik ezagutza eta jarrera, eta horren bidez aberastasuna sortzen lagundu, naiz eta jakin badakigu hori ez dela nahikoa. Beharrezkoa da jokabide solidarioa eta bidezkoa izatea. Beharrezkoa da atzean gera daitezkeen pertsonak errespetatzea eta laguntzea. Nazioarteko batzar honetan lanbide eziketaz hitz egiten ari gara, baina argi izan behar dugu gure norabidea eta helmuga, hau da gizarte koesioa. Gizarte koesioa lehentasuna da gizarte prestatu, moderno, aurreratu eta solidario batentzat. Gizarte koesioa lehentasuna da gure ereduan, Baita, Lambide, Siquetaneré. Avanzamos hacia un futuro tecnológico e inteligente. Nos toca buscar otra forma de entender el presente para vivir el futuro. Esta es la ambición de la reflexión que convoca este Congreso. Los procesos de transformación deben ser siempre procesos de innovación, una innovación basada en tres pilares, conocimiento, tecnología y colaboración. Con motivo de este Congreso van a poder conocer las transformaciones que estamos realizando en nuestro modelo de formación profesional, transformaciones que nos van a permitir responder a las necesidades del futuro que estamos anticipando. La formación profesional trata de situarse a la vanguardia de estas transformaciones. Trabaja hoy lo que vamos a necesitar mañana. Prepara y capacita a nuestra juventud para vivir en una sociedad distinta y mejor. Una sociedad con más oportunidades, también con nuevos valores y objetivos, preparada para asumir nuevos retos en el escenario global en el que se va a desenvolver la formación profesional en esta era de la humanidad, la tecnología y la inteligencia. Lambide heralda Indar eta compromiso Andía era Gustén Arís Arete, Ori visidugu en momento de etan, Mirés Gariada, Escaricascosu en la que eta Orengo eta Torquisuneko, erron que Aurre y Teco era Gustén Arís boronda Este Congreso es una oportunidad para la reflexión compartida y la acción ante una nueva era. Estamos diseñando nuestro espacio de futuro situando en el centro del desafío a las personas. No estamos avanzando hacia la era de la tecnología. En realidad, estamos avanzando hacia una nueva era de la humanidad. No lo olvidemos. Las personas son las protagonistas principales de cualquier transformación. Con este espíritu y esta ambición, les deseo a todas y a todos ustedes que disfruten de este Congreso Internacional de Formación Profesional. y de su estancia en Euskadi, Euskadi Basque, Euskadi Basque Country. Ongi etorri eta eskerrik asko.